Calzoncillo, New C9. Calzoncillo, New C9. Calzoncillo, New C9. Esto va a empezar y hace tiempo que no nos ves, lo sé. Estabas ansiosa por vernos, nosotros también. Llevamos par de meses que no nos vemos aquí. Y por supuesto lo vamos a hacer así. Calzoncillo, New C9. Calzoncillo, Music Night, Music Night. Calzoncillo, Music Night. Calzoncillo, Music Night. Estamos aquí en la casita sin coronavirus. Todavía tenemos vida, estamos bien y vacilando. Estamos sobrios, esto estamos gozando. Calzoncillo, Music Night. Calzoncillo, Music Night. Calzoncillo, Music Night. Music Night. Calzoncillo, Music Night. Estamos bien. Amigos, qué bueno que se preocuparon por nosotros durante todo este tiempo y también nos textearon. Nos escribieron a través de todas las páginas por internet. Y por supuesto, nos volvemos a ver porque estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, tú y yo estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, tú y yo. Bien en calzoncillo, otra vez. Music Night, en vivo. Bienvenidos una vez más a Calzoncillo Music Night. Estaba arreglando una de las tomitas, perdón, ahí. Ah, que, sí, claro. Para que se vea el calzoncillo completo. Que tenemos muchas cámaras ahora mismo, muchas cámaras. Tenemos aquí al camarógrafo número acá. Uno, el muchacho de la cámara número sí. Uno, un muchacho que guapo, mira qué sí, guapo. Sí, tiene tres pies. Sí, sí. Tenemos acá el otro muchacho, la muchacha de la cámara número dos sí, acá. Sí. Y tenemos al asistente del live. En vivo acá. Que está en vivo. Miles de personas, mira, conectadas ahí, miles. Sí, miles sí. De personas están conectadas. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros en este tiempo que estuvimos de vacaciones nos dieron el púa y le estamos pagando a varios empleados. Bueno, a mí no me ha llegado el púa, esos cabrones, no me ha llegado. O sea, que está saliendo todo de mi cheque. Sí, sí. No, no me ha llegado un carajo. Corillo, tengo que pagarle la mitad de lo que le había dicho. Tengo que pagarle la mitad. Está cabrón. Yo he ido un par de veces allá a la fila del desempleo y no me han dado un carajo todavía. ¿Pero qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Como que pero, mira, eso va, primero dicho. Me dijeron como que no me dieron el desempleo, pero yo no pedí desempleo, yo lo que pedí fue púa. Ajá, ajá. Y después me dijeron que me llegó en esa misma carta, me decía que me iba a llegar otra carta que me iba a decir lo de púa. Y me llegó otra que era del mismo desempleo diciendo que no era elegible como quiera. Ah, vale. Así que no sé, la de verdad. Bimbo. No, pero todo el mundo, yo entiendo que todo el mundo es elegible y todo el mundo tiene que ir para allá a cobrar lo suyo. Esos chavos son suyos. It's my money and I need it now. Esos chavos son suyos y usted tiene que ir a buscarlo si usted estuvo sin trabajo durante estos días. No sé si sin trabajo llevo dos años. Sí, sí, pero si usted... Aunque tú no tengas trabajo, tú eres elegible para coger el púa. Aunque no hubieras tenido trabajo... Esa es la cosa, que yo salgo como un tecato que no haya trabajado hace como 20 años. Todo el mundo tiene que cogerlo. De hecho, la misma regla lo dice, que tienes que estar buscando trabajo, tienes que estar saludable para buscar trabajo. Y una de las contestaciones cuando tú vas a pedirlo es si tú estás apto disponible para buscar buscando trabajo en esta semana y si estás apto disponible para trabajar, para poder solicitar. Para volver a trabajar. Sí, y tú le pones que sí, aunque sea embuste. Sí, sí, sí. No, pero yo estoy en la de trabajar todo el tiempo, estamos aquí trabajando. Sí, sí. Siempre hay trabajo. Te pregunta, una de las preguntas que tiene que contestar es, ¿usted buscó tres de estos de trabajo? ¿Fue a tres sitios para buscar trabajo y tú tenías que contestar sí o no? Yo pongo sí, ¿qué carajo saben ellos? Sí, es verdad, pero es verdad, sí. Uno está... Pero cabrones, ¿tú sabes lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cobrando $500 por adelantarte. Fucking cabrones, hagan eso. En este país nos quejamos mucho de que la gente en la política son muchos recabrones, pero es que los puertorriqueños todos somos así. Todos cabrones. Son unos cabrones con el truco, el fucking truco de mierda. Entonces te cobran $500 para hacerte esa mierda y ya fucking truco. Me cago en nada. Y si yo no tengo los $500. Miren, hijos de puta.
Yo no sé si ustedes saben, si ustedes, si alguien, si yo conozco aquí, a alguien, yo lo choteo ahora favor, mismo. Choteen ese cabrón. Lo choteo para el carajo. Eso es federal, loco. Uh-huh. Eso está malversando fondos federales. Eso es un fondo federal, eso no es estatal, eso es un fondo federal, cabrón. Yo no sé. Al garete. Yo prefiero meterme con alguien en un punto de droga. Por lo menos, y meterle un bofetón a un bichote. En estos días conocí a alguien que estuvo preso por falsificar una firma. Mira para allá. ¿Y cuántos 5 años le metieron de seguro? Tuvo un año y pico, creo, por allá afuera en una cárcel federal. No sé cuánto fue, pero estuvo... Por poner una firma. Por una firma de embuste. Por una firma. Uy. Yo no quiero meter preso a nadie. Pero yo lo hago por... Y las cárceles son una mierda también. Eso fue un capitalismo de mierda. Pero, cabrones, no. Estamos todos en el mismo fucking barco. Y el barco se está hundiendo ahora mismo. Y no podemos... aprovecharnos de las desgracias de los fucking demás. Siempre estamos en esa. Los políticos lo hacen. Entonces la gente abajo lo sigue haciendo. Entonces si tú dices algo, eres un cabrón. Pero puñeta, desde arriba hasta abajo son unos mamabichos, puñeta. Cabrones, no hagan eso. Sí, sí. Desde las supervisor hasta el empleado, todos están buscando cómo... Es que somos piratas, cabrón. Sí, el truco. Está el truco ahí. Somos piratas. Más de 4 semanas que no he cobrado nada. En mi casa no queda nada, ni pan con calabaza. He tenido que salir a pedir, he tenido que ir donde mi mamá. He tenido que pedir la tía. Y no me llega el fucking púa. No me llega el fucking púa. Lo llevo esperando y no me llega nada. Oye, demasiado. Tengo que comprarle comida a todas las gatitas. Tengo que pagar la renta, la internet y la luz. Tengo que pagar los OnlyFans. Ya tengo la cartera pela y no me llega el púa. No me llega el fucking púa. No me llega el púa. No me llega el fucking púa. Loco, ven pa' acá, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Te tengo un truquito que te va a gustar y te va a poner adelante. Dime. Dame 500 pesos y ahora mismo te lo consigo. Te dan los chavos al otro día y después yo me los embolsillo. Cágate en tu madre. Cágate en tu madre. Cágate en tu madre. Cágate en tu madre. Al camarógrafo número 3 le llegó el púa al camarógrafo. Sí. Aquí los camarógrafos están adelante. ¿Es algo racial conmigo, eh? Sí, porque este blanquito era. Es el pelo. Quizás es el fucking pelo. ¿Tú fuiste peinado así como tú te peinas, lambido así con Jerry para atrás? Bueno, he ido normal.
Para mí el normal es con el pelo sin peinar. Sin peinar. Sí, puede ser. No, que no, espérate, sin peinar no te digo, porque yo estoy seguro que tú te peinas. Sí. Ahora mismo estoy peinado, ahora mismo me peino. Ahora mismo esto es totalmente peinado. Tito, tienes que ir como cuando has de camuflajeado de mesero, que te echas el pelo así lambido para atrás y te pones zapatos de charol con punta de cocodrilo, esos que tú usas bien caros. Tengo que ir, fíjate, los boté porque están rotos. Pero necesito uno porque sí, Gómez sí. Necesita zapatos. Que le pagan $7.25 a Gómez nada más la hora. Sí, eso sí. Y es que cabrón, tú también tienes unos gustos. Tú te pones zapatos de piel de cocodrilo para arriba. Sí. Pero dice, son made in China. Los hizo el mismo nene que hizo los Nike y toda esa mierda y todos los Adidas. Y todo lo que ustedes se ponen, el mismo nene lo hace. Sus manitas pequeñitas. Nacho, son nenes chinos y los de la India y todo. Tienen que ser niños porque no es por abuso. Es necesario que sean niños porque yo no sé si tú has visto cómo cosen los tenis. Que sí. Está uno al lado del otro, bien chiquitito. Mis manos no podrían hacer ese... Es una cuestión de diestra de los nenes allá. Y qué bueno que nosotros vivimos en este lado, porque si no, sus hijos y sus familiares serían los que están trabajando en esos trabajos. Tú ahora mismo estarías escuchando este podcast. Mientras estás haciendo tenis pa LeBron James. a tres chavos la semana. Sí. Pues sabes qué, fíjate, LeBron James por lo menos, él ha cogido el dinero que ha hecho explotando de esa manera a otros niños. Lo ha ayudado. Lo ha usado para ayudar a su comunidad. Cabrón, hizo una escuela. Ese cabrón hizo una escuela en su comunidad para chamacos. He escuchado eso. Mala mía que dije LeBron James, pero son todos los demás, son todos los cabrones. Pero LeBron está por lo menos... Oye, pero Titito, también estamos hablando de una persona que tiene billones. Millonario. Bueno, él hizo una escuela y esa es su escuela. Ajá. Y los chavos son de él para una escuela como 300, 400 Kobe estudiantes. Bryant hizo esto. De seguro lo hizo imitando. Él imita mucho también a Kobe Bryant. Coño, que no está mal. Pero qué bueno, en esa forma imiten a los demás en eso. Sí. Eso está muy bien. Pero que Kobe Bryant también tiene una escuela que se dedica al baloncesto, a fomentar el baloncesto en jóvenes. Que me acuerdo los videos que cuando hizo el Kobe, que se cayó el helicóptero, que estaban todos los alumnos en una escuela con un cojón de canchas de baloncesto así a lo largo, pero un montón de canchas. Y qué bueno que dejó ese legado, ¿verdad? También, que dejan un legado además de... Es que también, mano, yo me pongo a pensar a veces cuando estoy medicado, porque allá yo no me arrebato. Sacho, yo me arrebato bien, cabrón. No tengo medicina todavía. No tienes medicina, de la Tecata todavía. No, de la Tecata, de la que venden en el punto. De la que envicia. Sí. La que rocean con veneno de cucaracha. con spray formol. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue. Que está cabrón, que yo a veces cuando estoy así de medicado me pongo a pensar en esta gente que tienen billones y billones y billones y billones de dólares como LeBron James. ¿Para qué tú quieres todo ese dinero, cabrón? Yo he hablado antes contigo que estaría cabrón que yo inventaría, esto sería hablando futurísticamente, que debe ser así, pienso yo. Sí. Que las personas que hacen mucho dinero tengan un tope de hacer dinero. Como que tú, pues, en tu vida tú puedes hacer este dinero. Si llegas a esta cantidad de dinero, pues ya tú no vas a usar más dinero. Como que ya tú tienes free for all todo lo que tú quieras y te vamos a dar todo lo que tú quieras porque el gobierno lo maneje. Pero tu dinero ahora es del gobierno, cabrón. ¿Me entiendes? Pero eso hay que tener una cláusula de que cierto dinero para arriba, porque si no te lo cogen todo y se lo quitan. Sí, sí, no, y de seguro no puedes tener hasta un millón, por ejemplo, que debe ser mucho más de eso. Puedes tener hasta un millón. Estos cabrones hacen corporaciones de un millón. Muchas corporaciones de un millón. Pero es que está cabrón porque ahora mismo los fucking cabrones, gente millonaria, no quieren pagar sus taxes. Y esa es la manera de también aportar a lo que estás haciendo, cabrón. Ah, no, que no voy a darle tantos millones a esto. Porque, cabrón, tú tienes dinero ni para limpiarte el culo. Toda tu vida te puedes limpiar el culo con dinero y no se te van a acabar los chavos. Con diarrea. Con diarrea. Devolvida. Y nunca se te va a acabar el dinero. Y nunca se te van a acabar los chavos. Te va a dar rash en el culo, by the way. Fíjate, LeBron también estaba haciendo algo Estaba ayudando para hacer una organización para cuestión de ayudar a las comunidades negras a que voten. Y a cuestión para ayudarlos a que su voto cuente también, porque estos cabrones son unos hijos de la gran puta con eso de los votos de las minorías.
tratan de que las minorías no voten y haciéndole truco, pues si tú tienes problemas con eso, pues él está haciendo nada con y como que allá afuera también juegan mucho con esto de ir encasillando a las personas para eso mismo, para que el voto no cuente, porque si son poquitos en este pedacito que pusieron, pues esos votos son una mierda. Vamos para acá, que fueron malos que votaron, y como que tienen una fórmula bien rara ahí. Yo sé ese truco, son unos fucking truqueros de mierda. Aquí también hay unas fórmulas también así bien raras, porque aquí es más pequeñito y es un poquito más difícil también. Pero es que se supone que aquí el voto, aquí es lo que es un voto, el voto, se puede decir que lo que es allá el voto popular y ya. Ajá. Que allá es por partido, por como por la cuestión, a mí se me olvida. Gente. Pero tú has votado, tú has ido a votar. Yo voté allá afuera. Allá afuera fue la única. ¿Nunca he votado aquí? Nunca. Yo he votado aquí un par de veces y yo no entiendo. Las veces que yo he ido, yo estoy en mi mente como gacho, yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a votar aquí, yo voy a votar acá, voy a votar por este, por esta. Y cuando llego allí se me tranca todo, como que de repente me dan un papel, una papeleta súper larga. Yo voy a votar por Hazel. Una papeleta súper larga, escoge 45 personas aquí. Y entonces la gente se tranca ahí con 45 personas y marcan los que salen en el fucking guitarreño porque son los únicos que han visto. Es que por también, eso es que ganan esos cabrones. También tú tienes que darle publicidad. Si estás tratando de hacer algo, tienes que buscar la forma. Esa es la mierda, que siempre es chavo, siempre es dinero. Siempre es dinero. Yo voté por... La única vez que voté fue por Obama. Sí. Yo voté por Lugar la otra vez. Y este año... Yo no sé por quién voy a votar. Mano, este año está... Bien triste la situación. Por ahora, no sé, yo creo que Lugar no se quitó. Yo creo que ya se iba a quitar. ¿Lugar no se quitó? Porque por racista es que se quitó. Ah, pues votar por Hazel. Por Hazel. Y por la paleta de Hazel. ¡Hazel 2020! ¡Grita por Hazel! ¡Yeah! ¡Yes! ¡Hazel 2020! No, es que te venga, es que es 2020 de que este año. de este año. Fíjate, ¿verdad que...? Esa es la cosa, yo voy a sacar la tarjeta electoral y voy a ir a votar, pero no, de verdad que no sé cuál es el candidato. Hasta el 3 de julio. ¿Hasta el 3? ¿No sacó la tarjeta electoral? No la he sacado. Bueno, yo creo que yo la tengo, pero es que no sé si la tengo activa. ¿No? El camarógrafo número 2, ¿sacó la tarjeta electoral allá afuera, caballero? Camarógrafo, usted, con Hazel, ¿sacó la tarjeta electoral? Sí. Muy bien, tienen hasta el 3 de julio para sacar la tarjeta electoral, corillo. Si no tienes tu tarjeta electoral, es bien importante que la saques. Mira, si tú piensas ahora mismo, yo no voy a votar. Hay gente que me lo ha dicho. Yo no voto, yo soy apolítico. Yo no quiero votar. Eso de votar, esos son embustes. Como quiera, sácala. Tienes un ID. Sí. Sácala y dale, úsala. No le tengas miedo. Pero es importante votar, es importante. Sí, definitivamente. Sí. Métela ahí. ¿Por quién tú vas a votar? Okay. Yo. Úsala, no le tengas miedo. Sácala. Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Saca la tarjeta electoral y llega a la escuela allá. Allí cuando llegues, tú vas a votar por las personas que pienses que son las mejores opciones para manejar este descojone de país. Sácala. Dale, úsala. Sácala. Dale, úsala. Sácala. Dale, úsala. Sácala. Dale, úsala. Dale, úsala. Ve y saca tu ID para votar la tarjeta electoral. Si no la usas, te va a quedar en nada. Es tu decisión. Hay gente que murió y se jodió para que tú pudieras dar tu voto, así
úsala. Dale, úsala. Sácala. Dale, úsala. Dale, usa. Úsala. Sácala. Dale, úsala. Sácala, cala, cala. Sácala. Dale, úsala. Saca tu tarjeta electoral y ve a votar. Para que no te vayan a engañar otra vez, otros 4 años más. Porque estos cabrones te la quieren montar. Todo el tiempo te quieren robar. Chavitos de bolsillo te quieren sacar. Es más, mira el púa con los chavos esos que tienen allá. También se los quieren embolsillar. Por eso sácala, dale, úsala. Sácala, dale, úsala. Tarjeta electoral, sácala. No sea la misma mierda de nuevo. My shit. Usa tu derecho al voto y no seas pendejo. Sácala, dale, úsala. Sácala, dale, úsala. No, vamos a venderle esta canción a... Al, ¿verdad? A la Comisión Estatal de Elecciones. Estatal de Elecciones, sí, sí. Si no le gusta, la hacemos otra. Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. ¿No te gustó? Espérate, hombre, no. Con el mismo ritmo. Está buena, pero no digan que somos un pillo. Pero es que es sincera, es sincera. Sales del corazón, hay mucha sinceridad. O sea que, pero la Comisión Estatal de Elecciones se encarga de aprobar todos los mensajes. O sea que tú quieres que yo lleve un mensaje erróneo a las personas. Ajá, ¿verdad? Entonces tú estás aprobando mentiras, entonces. Ajá. Porque también puedo cantar de eso. La Comisión Estatal de Elecciones son unos chorros, fucking de cabrones. Con cabrones. Ay, contra. Bueno, estamos, fíjate, pensaba que íbamos a estar votos con esto de estar un par de tiempo fuera, pero tú has estado haciendo las, tú has estado haciendo calzoncillos. Hice siete episodios. Sí, que no se ha parado de hacer que yo por lo menos ahora me dedico, ahora estoy a la gente de Calzoncillo Music 9, nuestro público de Calzoncillo Music 9. Ahora yo soy DJ. Uh-huh. En Peseta Studio, ahora tenemos música original. No tengo nombre de DJ todavía. Así no que, puedes llamarte DJ Eric porque ya existe un ya DJ Eric. Sí, DJ Eric está. Pero Eric así con K. No sé, el mío es con K, el de DJ Eric es sin K, fíjate. Sin K. Sí. Me puedo poner DJ Eric y me DJ pongo... Eric. Sí, Eric, DJ Eric. Eric KKK, no. Eso no. Por lo menos con ese vas a tener un público bien específico. Bien republicano y blancos pobres. Pero hay un público, Sí, sí. Mira a Donald Trump donde está, metido. Sí, bueno. El mejor stand-up comedian de los white supremacists es el presidente de los Donald Estados Trump, Unidos. Eso está cabrón. Está cabrón, viste, como lo, de los blancos de Donald Trump y de los negros de Chappelle. Kevin Hart. Mira, pero se me fue lo que iba a decir. Que me pueden mandar un nombre si quieren que me... ¿Verdad? Si quieren darle, le pueden dar nombre a Eric. Pero me voy a llamar DJ Eric con K y en vez de D-Noise, el ruido. El ruido. DJ Eric, el ruido. Se va a llamar el disco. Eso está bueno, está bueno. Canciones fuera de tiempo. Pero no te creas, el primer con disco. Autotune. El autotune de mi garganta. Pero tenemos varias producciones que estamos trabajando. Una de ellas es una producción navideña que el año pasado la estuvimos anunciando, pero no se pudo concretar. Este año yo espero que salga esta producción de algunos... Como los discos de Bad Bunny, que son con muchos temas, como 6 temas, ¿no? Lo que vamos a tener de este disco de Navidad, que se va a llamar... Decimos el nombre, papá. Bongazo Navideño. Bongazo Navideño. Bongazo Navideño. Bongazo Navideño 3. 3. Vamos a empezar con el 3, arrancando. Sí, porque después que esto es como las películas estas, que de repente te dan una parte de la película y después te dicen, ah, no, esto es el prequel. Ahora vamos a con la secuela. Ah, la secuela. Entonces esa va a ser la Bongazo Navideño 1, que sale en el 2002. Es el 2002. Pues eso va a pasar, así que estén pendientes este año. Pricom. Este año 2020 hasta el garete. Ya vamos por mitad de año y no hemos hecho un carajo, cabrón. Bueno, hemos hecho, mira, han muerto un montón de gente de coronavirus.
Están haciendo cuestiones de los derechos civiles en Estados Unidos. Bueno, sí, han pasado un montón de cosas. Sí, se han pasado. Y está cabrón, ¿cómo no paran las cosas de pasar también? No paran. El polvo del Sahara. Ahora mismo, ¿qué es esto? ¿De dónde carajo salió tanto polvo? ¿Y cómo de Sahara llega acá? ¿Qué está pasando en este mundo? Está bien al garete, está cabrón. Esos son los ovnis que nos están escondiendo el cielo porque están trabajando con el sol. Están bregando con las luces del sol. Puede ser. Yo pienso que nos están engañando, Tidito. Está cabrón. El sol es de embuste como en Truman Show. Sí. El sol es de embuste. Bueno, a veces caen cosas y dicen y te dicen, no, eso es un satélite que se le cayó una cosa. Sí. Un panel de luz que está ahí arriba aguantando. Aguantando el cielo, sí, están arreglándolo. Mira, estaba viendo, es que no me quiero meter más a fondo, pero ahorita te cuento de ese algaretismo de ADN. Pero el polvo del Sahara, cabrón, como que de todo, coronavirus, ahora de repente 4 días aquí sin cielo, porque está el... Sí, y en verano, estamos en verano, y de repente... calor, hijo de puta. Y no se puede salir mucho ahora, porque esta mierda, eso trae 20.000 jodiendas de el mismo polvo ese trae un montón de enfermedades y mira, cosas. Grace le puso un tape al polvito que se le queda al carro, o sea, a las ventanas del frente de casa, le puso un tape y lo pasó por el microscopio donde ella trabaja. Y se ve que eso son partículas, que las noticias también están hablando de eso, que son partículas que tú estás respirando esa pendeja. Que hay que protegerse, la gente que es asmática y todo eso, deben protegerse. Sí. Y ahora está claro que hay enfermedades de... Está el coronavirus, que es una enfermedad de respiración, y esto, para más esto, es como que doble. Hay que cuidarse. Eso es que se acerca Papito Dios, por ahí viene, por ahí. Apocalipsis. El apocalipsis. La quinta plaga. La quinta plaga de Papito. Biblia, que se van a tirar hasta acá y nos van a comer las costillas. Hay que tener cuidado porque de repente van a llegar de lado y se los van a llevar a todos y los que están raptados, y se van a quedar aquí los que no creen en él. Al menos eso me dijo mi madre ayer. No sé. Esto se está acabando. Y a disfrutar, porque
acabando. Sí, fíjate, yo pienso que ya podemos terminar, ¿verdad? Esto, ver, esto de verdad se está acabando. Sí, verdad. Se está acabando. Bueno, pues esto es un, ¿verdad? Para arrancar la nueva temporada. La nueva temporada, sí, sí. Esto es como que... Este es el Season 3, porque el 2 fue como en el intermedio de la cuarentena. Ajá. Pero ya mismo viene la próxima ola del coronavirus. O sea, para los gatitos. Sí. Ya vivo en la segunda ola del coronavirus, entonces el cuarto season. El cuarto season. Bueno, pues vamos a despedirnos con algo feliz, ¿verdad? Para que todo el mundo baile. Dale, sí, sí. Vamos a poner algo feliz aquí para que todo el mundo baile, para que Hazel baile con nosotros. Tú bailas, Hazel. Tú bailas, dice. Music night? Yeah!